Gracias, banda. Buenas noches, Erika. Buenas noches y bienvenidos a Ya Era Hora. ¿Sí? Oigan, ¿se enteraron? ¿Qué? ¿Se enteraron? ¿De qué? Sí, o sea, Sofía Vergara regresó de su luna de miel. Wow. Y yo sospecho que ya no es virgen. Bueno, Eduardo, pues, por supuesto, ¿ah? Por algo coincidió la luna de miel de Sofía y John Baganiello con la cumbre en París del calentamiento global. Claro. O sea, es muy lógico. Playa, selfies, arena, cremita. Igual, recalentamiento del planeta. Por favor, ya no sigas porque se me está calentando todo el planeta. Bueno, ok, disculpa por ser tan gráfica. Oigan, ¿y se han dado cuenta de que las piernas de Sofía Vergara siempre apuntan hacia donde está Joe Manganiello? Es como si tuviera un radar. ¡Wow! ¡Qué suerte la de Sofía Vergara! Porque mis rodillas siempre están apuntando hacia el piso. Últimamente. Es horrible. Pues yo creo que la mitad de la culpa del calentamiento global la tiene Vladimir Putin. Sí, Putin, porque siempre anda bien caliente con todo el mundo, anda buscando a quién armársela de jamón, ¿no? Sobre todo cuando le gritan, ¡ese es Putin! Y es un verdadero hijo de Putin. Porque su papá también era el señor Putin. Claro, ¿no? Entonces, obvio. No, lógico, claro. Tienes por qué explicarlo. Mira, la verdad es que el clima está loco. Sorprende mucho al mundo las imágenes de objetos congelados por la tormenta de hielo en Oklahoma. Miren esa estatua. Increíble, wow. ¿Eh? Miren esta que tengo, una flor congelada. Y esta también que tengo, miren. ¿Pero qué? ¿A Lucía Méndez también se le congeló la flor? No, precisamente eso. Ah, se le congeló la carrera, claro. No, tampoco, no. Bueno, después te explico. Bueno, y hablando de calentamientos y también del fin del mundo. Sí. Juan Gabriel y Justin Bieber podrían hacer un dueto. Wow. Fin del comunicado y del mundo. Bah, sí. Bueno, yo lo puedo entender porque Juanga está buscando a Justin Bieber porque él hace la versión millennial de Querida. ¿Cómo? Baby. Sí, es otra versión. Oye, no sé si te enteraste que Will Smith quiere entrar a la política y si llega a la presidencia buscará a Obama para hacer un dueto y serían los hombres de negro. Pues sí, sí, ni hablar, ¿no? Sí, sería. ¿No? Y para nadie es un secreto que Will Smith admira, incluso quiere ser como Barack Obama, pero todas las becarias del planeta quieren más bien que emule a Bill Clinton, ¿no? Por sus grandes medidas presidenciales. Hablando de cosas grandes, el gran éxito que ha tenido Adele últimamente no es solamente por su tema musical. Lo he escuchado, ¿no? Hello. Sino por el bizcochito de su guardaespaldas a que todas las mujeres queremos decirle exactamente eso. Hello. Porque sí canta ella, hello. Bueno, él se llama, para que vayamos conociéndolo, Peter Van Der Veen. Yo, la verdad, lo llamaría Peter Pan y Vino. Porque, sí, está para comérselo y descorcharlo y decirle, hello, soy yo. Erika, ¿qué tiene este Peter Van Der Madres que no tenga yo? Bueno, en verdad, tiene lo mismo, pero bien repartido. Tú todo lo tienes aquí, Eduardo. Oh. ¡No le aplaudan! Bueno, este señor... Este Peter Van Der Veen, o como se llama, es el único guardaespaldas que necesita su propio guardaespaldas. Sí, de hecho, es tan bueno que Adele le extendió la guardia de la espalda hacia el resto del cuerpo. A la Adele.
Sí, ya. Por cierto, famosas del mundo, ahí les va. La regla número uno cuando se contrata a un guardaespaldas. Uh-huh. No puede ser más bello que tú. Eso era. Porque te roba el aliento. Sí. Y después te roba la casa, el yate, y le tienes que dar pensión alimenticia. Sí, terrible. Ah, por cierto, una buena noticia esta semana es que después de su salida del hospital, Rafael Amaya rompió el silencio y dijo... Dijo... Arre. Nos alegra que esté bien, completamente recuperado el señor de los cielos. Sí. Vientos. Uh-huh. Y otra buena noticia es que Mark Zuckerberg, el inventor del Facebook, ¿sí lo conocen? Claro. Y su esposa acaban de ser papás. Y para celebrar, anunciaron que van a donar el 99% de sus acciones a su propia fundación. ¡Qué lindo! ¿Eh? Y esto demuestra que la causa más importante para Mark Zuckerberg es Mark Zuckerberg. ¡Bravo! Qué bueno que está ayudando a alguien, ¿no? Así mismo. ¿Sí? Bueno, hablando de dinero, el Balón de Oro, que es el reconocimiento que se le da todos los años al mejor jugador de fútbol, ya tiene tres finalistas. El brasilero Neymar, el argentino... Aquí hay barra de Neymar. El argentino Messi. Y también está el portugués Cristiano. Ahora bien, yo creo que el ganador absoluto debería ser mexicano. ¡Claro! ¿Sí? ¡Chicharito Hernández, sí, por supuesto! No. ¡Venga, Chicharo! No, yo me refería a El Chapo, porque es el mejor del mundo eludiendo penales. Ah, no, pues sí, sin ni hablar, ¿no? Y siguiendo con esto de tener dotes especiales. Sí. La revista Time está buscando a las personalidades del año. Y a nosotros aquí ya era hora, se nos ocurren algunos ejemplos para postular. Adelante. Sí. Bueno, por ejemplo, Sofía Vergara puede ser perfectamente una personalidad del año por haber demostrado que una latina puede ser la actriz mejor pagada en inglés sin hablar inglés. De verdad. Bravo, Sofía. Otra opción es la mamá de Donald Trump. Porque ha logrado estar en boca de todos últimamente. Sí, saludos, señora. Puede ser. La FIFA también puede ser personalidad del año. ¿Por qué? Porque con tantos dirigentes presos, el próximo mundial se puede definir en los penales. ¡Uy! Está bien. Puede ser. ¿Y saben a quién postularía yo como la celebridad del año? Ajá. A la banana. ¿Sí? Al plátano. Porque salió una noticia que decía que un hongo infectó al plátano y ahora el plátano está en peligro de extinción. Pero ya... ¡Nos vamos a quedar sin plátano! No. ¿Qué vamos a pelar? Eso es terrible, no puede ser, pero en todas sus variedades. Sí, el plátano macho, el dominico, el tabasco, el manzano, todos. Ya va, ¿y el maduro? Ese también, sobre todo en Venezuela, está a punto de extinguirse. Yo diría que vamos a poner en la portada de Time ustedes, que nos acompañan acá en Ya Era Hora. ¡Bienvenidos a todos! Gracias por acompañarnos. Muy bien, continuamos acá en Ya Era Hora. Y fíjense que estamos muy contentos hoy. ¿Ah, sí? Porque vamos a comenzar con esto que se llama un tweet party con el hashtag del programa. Qué difícil la palabra hashtag. Yo a veces... necesito como ayuda. ¡Hashtag! ¡Hashtag! ¡Ya era hora! Exactamente. O la etiqueta. Porque sí, ya era hora de que usáramos ya era hora. Ese es nuestro hashtag del día de hoy. Exactamente. Ya era hora de que usáramos ya era hora. Ah, no, está muy largo. Ya era hora, nada más. Sí, perdón. Exacto. Y ahí por ahí nos comunicamos y vemos qué tal, cómo va viniendo el programa, ¿no? ¿Sí? Y mientras ustedes se preparan para nuestra fiesta del hashtag, bueno, pues déjenme informarles que estará con nosotros el día de hoy una actriz y cantante mexicana que está dando mucho de qué hablar por su papel en La Señora Cero, porque hace unas cosas verdaderamente candentes. Canta, baila, actúa. ¡Litzy! Estará el día de hoy aquí en Llega Ahora. ¡Bravo! Y también estará con nosotros más adelante aquí en el programa un actor que queremos mucho y que, bueno, acaba de protagonizar... ¡Hashtag! Acaba de protagonizar la película Los 33. Se trata de Juan Pablo Raba. ¡Ajá! Sé que aplauden, sé que gritan. Lo sé, sé por qué lo hacen, muchachos. Oye, yo no sé si podemos hablarlo de Maná, que nos llamó la atención, que lo estuvimos viendo el otro día, ¿no? En la entrega de premios dice, sí, que apareció Maná y de repente, pues, aprovecharon el espacio para presentar una pancarta con un mensaje político. Así ahí está. Es, sí, ahí lo tienen. Latinos Unidos, no voten por los racistas. ¡Bravo, ¿sí? Maná! Ahora,
Lo que la gente no sabe es que Maná ha presentado otro tipo de pancartas en diferentes presentaciones. Lo que pasa es que no han sido como tan publicitadas. Y nosotros sí las tenemos acá, le tomamos fotografías y se las queremos presentar. ¿No era penal? ¿No era penal? Claro, es que yo entiendo, o sea, superar el no era penal ha sido bien difícil, no solamente para Maná. Bueno, ponte Eduardo. En el lugar de Maná, no han podido superar los 80s, ¿cómo van a superar el no era penal del año pasado? Hay que ir con calma. Es difícil. Vamos con la siguiente pancarta. ¿Quién dijo que todas nuestras canciones son iguales? Eso es un infundio. No todas las canciones de Maná son iguales. Para empezar, Maná solo tiene una canción que han estado tocando desde los 80. Y ya. Claro, o sea, no creo que hacía falta como aclararlo. Claro, ¿no? Totalmente. Mira, por cierto, hace unos días Selena Gómez, ¿la conocen, Selena Gómez? Sí. Selena Gómez dijo que le encantaría salir con hombres mayores. ¿Ah, sí? Que está cansada de los muchachitos, de los believers. Ándale. Dice eso, esos que dicen. Y Maná tomó en cuenta esta declaración y hicieron esta pancarta, no sé si la vieron. Ah, dice, Selena, nosotros en Maná todos pasamos de 50. Sí, tampoco creo que sea necesaria esta pancarta porque también eso se sabe. Dejen de decir que somos cuatro arjonas juntos. Bravo. Brothers, gracias. Bravo, Maná. Vamos a pensar qué mensaje podríamos poner nosotros. Para el próximo programa hay que trabajar en ellos. Sí, ¿verdad? Bueno, ya estamos en diciembre. En el programa pasado estuvimos villancicos, ¿verdad? Hicimos unos pasos de baile navideños junto a Scarlett Gruber. Muy bonito eso. Sí, y en este programa lo que tenemos son diferentes juguetes. Ustedes saben que los candidatos a la presidencia de los Estados Unidos quieren hacer lo que sea para ganar votos, inclusive los votos de los pequeños. Y aquí tenemos los juguetes que han propuesto para esta etapa dicembrina. Vamos a ver, ¿están listos? ¡Sí! La primera que tenemos es la muñeca Hillary Clinton, que se llama la Hillary. ¡Miren qué bella! ¡Qué ternura! Una cosa impresionante. Y no sabe lo que hace, tócala. Es simpatiquísima. A ver, ¿qué te pareció el último discurso de Donald Trump? Uh-huh. ¿Ah? Hilaria, por favor. De verdad, se tiene que comportar. Lo que hacen, ¿no? Ya está muy mayor también, hay que entender. Sí, puede ser, pero muy, muy divertida. ¿Qué te parece si gana cualquier otro candidato el año que viene? Por lo menos está muy segura de sí misma. Sí, ¿no? sí, me encanta, ya lo saben. Esto ¿puedo para Navidad. Aquí a Hillary? Sí, por supuesto, ¿cómo no? Vente, Hillary. ¿Les presento el próximo? ¿Listo? ¿Preparado? Pasemos para el candidato Bernie Sanders. ¿Ah? Que nuestra versión es Barney Sanders, ¿no? Exactamente. Es un homenaje de los Estados Unidos a México. Ahora también Estados Unidos va a ser gobernado por un dinosaurio. Cuidado, y si lo abrazas mucho te puede decir que te quiere y vota por mí. Te quiero a ti. Ay, no sé, tantas cosas que ya, te voy ya, a tratar. Sí. Espérate. Ok, perfecto. No, pero cállalo. Ya todos los candidatos siempre quieren hablar hasta en el peor momento. ¡Lánzalo! Ok, vamos con el próximo. Tenemos acá nuestro próximo candidato. A ver, ¿adivinen quién es? Ah, es Ben Carson, lo veo como renovado, como más macizo. Más... Claro, porque es el Ben Tyson. Ah. Oh, wow, yeah. Ben Tyson, manténgalo fuera del alcance de las orejas de los niños. Así es. Miren, dicen que él escogió el Ben Tyson porque sube las encuestas de golpe y de pronto termina en la lona, así de sencillo. Rapidísimo. Adiós, Ben. Mira, tengo otro juguete. ¿Te acuerdas de Jeb Bush? Sí, por desgracia, sí. Sí, aquí está. Bueno, un juguete que lanzó pues, en esta temporada. Es como algo electrónico. Es el Bush Caminas. Ah, Bush Caminas. Sí. Aburrido y pasado de moda como él. Así. Pero en este lo que explota es la paciencia del electorado. Sí. Gracias, Bush. Perfecto. Perfecto, están preparados para las próximas. Oye, por cierto, las instrucciones vienen en inglés y en español de ese Bush Camina. ¡Ándale! Digo, para ganar el voto de los niños. Thank you, gracias. Bueno, otro que no se podía quedar atrás es el candidato que todos conocen, ¿no? Sí. No solo porque, bueno, ha generado mucha polémica, sino porque tiene más dinero para invertir. Ya hablamos de Donald Trump.
Él ha creado su propia línea de juguetes. ¿Cómo que se llama? Se llaman los Toynotron. Toynotron. Perfecto, aquí tenemos el primero. Aquí está. Mira, qué cosa tan tierna. Uh-huh. Es la línea Donald Trucks. Un juego de camiones de construcción y por atrás tiene las instrucciones para construir muritos en fronteritas. Ah, estas sí, las instrucciones nada más vienen en inglés. Mm. Sí. Diversión desalmada. Perfecto. ¿Preparados para otro juguete de Donald Trump? Ándale. Este es el trompecabezas. ¿El Trump? Trompecabezas. Es ¿sí? para armar las piezas y al final, de alguna manera, saber qué demonios pasa por la cabeza de este señor cuando abre el hocico. Perdón, cuando habla. Sí, es muy fácil de hacer, son pocas piezas, además. A mí me parece eso. Es sencillo, ¿no? Es el trompecabezas, falta el trompepelotas. Sí. Y tenemos otro que es muy didáctico, porque, bueno, está basado en el clásico señor cara de papa, ¿se acuerdan? El clásico señor cara de papa. Muy tierno. Bueno, no conseguimos otro vegetal que se parezca más a Trump, que es el Trump cara de cebolla. Sí. Oye, huele mal esto. Bueno, sí, bueno. Yo no creo que tenga mucho éxito. Vamos a armarlo acá, uy, aquí. No creo que tenga mucho éxito porque este es el juguete que más se acerca a la personalidad de Trump, ¿no? Y ¿por qué? No sé, si te le acercas mucho, de momento te hace llorar también. ¡Miren qué belleza! ¡Está igualito! ¿Me lo puedo quedar? Bueno, dale tú, porque ya yo tengo ganas de llorar. Yo también, pero le quiero hacer vudú. Bueno, fíjense, nosotros estamos listos para ir a un corte comercial. Y Hillary también. Sí, prepararnos para recibir a nuestros invitados en Ya Era Hora. ¡Ya venimos, no se muevan! Estoy nerviosa. Continuamos en Ya Era Hora. Gracias por estar ahí acompañándonos. Ya ha llegado el momento más elegante de este programa. Eso. Y es de saludar, darle la bienvenida a Boris Izaguirre. Pero qué divino, qué divino. ¿Sabes que me veo casi que obligado a salir un poquito porque lo más elegante son los pantalones? Sí. La chaqueta ya la ves todas las veces que se inaugura el programa porque sale en la cabeza. No, los zapatos. He repetido chaqueta. Bueno, pero parece una pijama muy elegante. Sí, es como una pijama de terciopelo. Estás ya listo para terminar el programa y descansar, pues, ¿no? Bueno, pero sobre todo estoy acá porque yo creo que ha pasado un momento muy importante. Una noticia vital. ¿Qué? Es una cosa que puede cambiar nuestras vidas directamente. Dilo ya. Es esa mujer, Pamela Anderson. Pamela Anderson, sí, por favor. Claro. Pamela Anderson. ¿Cuántas noches ahí solas con Pamela Anderson en los 90s? Y resulta que ha decidido, ahora que tiene 48 años, salir desnuda de nuevo en la portada del Playboy. Gracias, bravo. Dios. No importa qué edad tengas, la turgencia va a ser igual siempre. La, y hay que celebrarlo. Me encanta la turgencia. Hay que celebrarlo. Bueno, pues prepárate para la turgencia, Boris, porque le vamos a dar la bienvenida a, bueno, a una actriz. Ella canta, ella baila, actúa, se enamora, hace unas escenas ahora un poco eróticas en la señora Acero. Vamos a darle la bienvenida a Litzy. ¡Litzy! ¡Litzy, bienvenida! Muchas gracias. ¿Qué? Bienvenida. ¿Sabes qué? Mejor entrevístala tú. Porque él no quiero entrevistarla. Voy a explicar por qué esa actitud. No, Eduardo es un caballero, Litzy, pero él está así desde que supo que venías. Porque, ¿por qué? Bueno, porque tú te fuiste de la agrupación Jeans y... Y se acabó la banda. Y se acabó la banda. Y él está molesto. Yo cuando contigo era niño era fan de Jeans. ¡Wow, niño! Eduardo, estoy 13, contigo. ¿Tú cuántos tenías? 22. No preguntes. Pero sigue siendo niño. O sea, eras más chiquito. Pero dejaste, que yo. Dejaste un hueco ahí imposible de llenar en el pop nacional mexicano. Muchas gracias. ¿Y la verdad extrañas de alguna manera Jeans? Pues mira, justo ahora nos acabamos de reencontrar. No. Sea, bueno, se reencontraron ellas. Me invitaron a la gira. Yo, porque tengo esta agenda apretada con Señora Cero y demás, no pude estar en esta gira. Además, que yo solo estuve un disco, el primer disco. Yo soy de las originales. Es el único bueno, ¿eh? Los demás. Eso sí lo tienes que decir. El que sirvió, el que sirvió. Gracias. Y entonces,
Ahora se reencontraron con una gira que se llama el Deja Vu Tour, que está increíble, y me invitaron a cantar Pepe, que fue la primera canción con la que nos dimos a conocer. Oye, perdón, pero ¿no te parece una verdadera desfachatez estar en un grupo juvenil, tener el reencuentro con tus amigas y luego salir en esas escenas que haces en tu telenovela de ¡sasa! Bueno, Eduardo, la gente crece. Ya sé. Creció bien, Litzy, ¿eh? Pero tú, oye, pero, no. Litzy, una pregunta que yo creo que muchos espectadores se hacen. ¿Hay algo de autobiográfico en Araceli? Es decir, Araceli y Litzy, que Araceli es esa amiga, como bien dice Eduardo, totalmente loca de la señora Cero. Es un poco la señora metralleta, ¿no? Y sí, además que le pasa de todo a la señora Cero. Totalmente. ¿No? Y, no, y Litzy, no sabemos ahora, estás embarazada como Araceli, no se sabe muy bien. ¿Quién es la cigüeña? De la novela, él se la ve. No, para nada. Araceli es un personaje que la verdad ha sido un reto muy interesante en mi carrera porque es una prostituta, drogadicta. Bueno, ahora es ex prostituta y ex drogadicta. Claro. Súper bien. ¿Ah? Pero empezó en la 1, sí lo era. Una joyita. Sí. Ajá. Y la verdad ha sido muy divertido porque es completamente diferente a lo que yo soy. La historia de vida de Araceli, la forma en la que creció, la relación que tiene con su familia, que más bien no la tiene porque no la quieren, no la tratan bien. Es que estamos al aire todavía, entonces no les puedo adelantar mucho. ¿Cómo se llama tu compañero? Esto acaba de pasar. Rodrigo. Ajá. En la telenovela. Rodrigo Guirao, que interpreta a Mario Casas. Exactamente, que hace ese... Que por amor a Cristo, ¿dónde salió ese bizcocho? Entonces, lo que quería decir era lo siguiente. Esas escenas que hacen, o sea, hay que tener cierto control, sobre todo de parte de Rodrigo. No, sí, sabes que en Instagram y todo esto todo el mundo me pone, ¿no? Así de, ay, no, aunque te pegue, aunque te trate mal, tú entrégate a ese papacito. Así, mucha gente así, porque pues obviamente todo el mundo... le gusta que no, a todo el mundo pero le guste Litzy, que le trate mal. Guapo, claro, pero ¿no? Lo que pasa es que yo creo que la gente lo que quiere es verlo a él sin la camiseta. Exacto. Pero cuando hicieras esa escena, posiblemente, ¿te tomarías un selfie? Porque eres una persona muy de selfies. Estás continuamente retratándote. De hecho, estás muy pendiente del selfie y tu pelo, ¿no? Y tu melena. Ajá, que es que me peinaron. Yo normalmente no me peino, siempre ando con mi pelo así chino, entonces me peinaron y tenía que ponerlo en Instagram. Y siempre pones, nos llamó la atención, ¿no? Sí. La etiqueta Melted. Ah. ¿Qué onda, eh? Melted lo tengo con mi novio, que estamos muy enamorados. ¿Cuánto tiempo lleva? Buena pregunta. Escritor, se llama Jaime Segura. Ay, sí, qué bien, ¿y qué tal? ¿Cómo va? Estamos felices y muy enamorados, y entonces cuando empezamos la relación, siempre que nos escribíamos como cosas lindas, ¿no? Era como, bueno, siempre, todavía nos ponemos... Ya va, ya va. Como que, ay, me derretiste. Todavía, ¿sabes? ¿Qué? ¿Cuánto tiempo lleva? ¿Cuánto tiempo llevan? A ver. Ay, yo me derretí también. ¿Por qué derretí también? ¿Vas a cantar esto aquí? En una relación de melted a frío es así, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiempo lleva? Frozen. Sí. Llevamos 3 años. Ay, no, está bien. Oh, está bien. Se siguen derritiendo uno por el otro. Exacto. Qué bonito. Entonces, pero así empezó como esa historia, y entonces se volvió como muy, como un trademark de nosotros. Te queríamos plantear un reto, que cantaras acá con nosotros en nuestro karaoke, ¿no? Una letra, una canción que nosotros te hicimos. No sé si te atreverías, ¿no? Pero... ¿Es en serio? Sí, así vamos calentando motores, ¿no? ¿Para qué esperar hasta el año que viene a retomarte, okay, a reencontrarte con la música? Ok. Tenemos la banda. Ok. Ajá. ¿Sí? Me parece genial. Dale, sí. Pues y a un elemento muy importante. Boris tiene una dificultad. Es que yo te aporto una dificultad, y es que en vez de micrófono lo hagas con este fantástico shaker weight, que se puede convertir en un melted también. ¿Qué es eso? Es un shaker weight. Ah. Claro, porque fíjate, la dificultad en este nunca caso... Nunca he usado esto. No, a ver, ¿cómo se usa? Practica. Es así. Es así. Nunca he usado esto. Es así. Pero es el micrófono. Es la primera vez que lo tengo en mi mano. Ok, este es el micrófono, Litzy. Ajá. Entonces, no puedes perder la letra ni el ritmo del shakeway.com. Oh, ok, y la letra ustedes me la dan, ¿ok? Y la letra te la damos y te va a salir en nuestro karaoke en la pantalla. Okay. ¿Sí? ¿Lo hacemos? Sí. ¿Quieres escuchar a Litzy? ¡Sí! ¿Y dónde está mi escenario? Allá, allá. ¿Dónde? Allá mismo. La banda. Ajá. No, es aquí. No, es aquí, ¿no? ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Ahí? ¿Ahí? ¿Sí? ¿Sí? Órale, güey. Ya era hora del karaoke
Shake Weight. ¡Yeah! Ya era hora de cantarle a toditos los tuiteros que fantasean conmigo cuando ven Señor Acero. A los fans que babean, enloquecen, me desean. Les quiero mandar un beso porque sé. Que están en eso. Mientras sueñan con mi cuerpo. Va, shake way. También le mando un beso al casado y también a los solteros, a toditos mis stalkers, blogueros y youtuberos, y los que no me dan like. Yo ya en micrófono, en Instagram, en Facebook, les quiero dejar bien claro que a mí me tienen. Muy bien. Apostamos que tienes mucho más musculoso el brazo, ¿no? El brazo derecho. Para ser tu primera vez, lo dominas, ¿sí? Yo lo veo que lo tienes que incorporar a Araceli. Ah, eso estaría bueno. Que se lo haga a uno de esos novios que tiene. Miren, las chicas aquí dicen que la próxima vez que venga nos traigas a Rodrigo. Oigan, siento que ya nadie va a querer comprar un disco cuando yo saque. ¡No! ¡Tú fabulosa, señores! ¡Un aplauso a Lindsay! ¡Gracias por venir! ¡Ya era hora! Fotos filmadas para mis fans, para mis fans. ¡Fans! ¡Para mis fans! ¡Qué bonito! ¡Yeah! ¡Yeah! Increíble, me divertí muchísimo. Ellos son encantadores, son divertidísimos. Y entonces te sientes así como en casa, como platicando muy a gusto con tus amigos. Seguimos acá en Ya Era Hora. Lizzy, increíble, ¿eh? Qué talentazo. Lizzy debería, ¿verdad? La mitad del tiempo cantar, la mitad del tiempo actuar. Soy fan. Sí, gracias, demasiado. Lizzy. Increíble. Y ahora nos preparamos para recibir a nuestro segundo invitado. Es un actor muy, muy querido con una trayectoria impresionante y creo que va a ser la última vez que lo veamos en este programa porque está haciendo un crossover muy importante. Sí, de aquí se va a Hollywood. Y ya está, y no nos vamos a atender más nunca el teléfono, así que vamos a aprovechar y conversar con Juan Pablo Raba. Todo lo que Erika dijo es mentira. Este programa se llama Ya Era Hora porque ya era hora de que Erika La Vega me invitara a algo de lo que ella hace. Los que conocemos hace 15 años jamás me invita a nada. Pero no, pues si no estaba haciendo nada hace 15 años, no estaba empleada. A nada. Pablo, te invité yo. Eduardo. Gracias, Eduardo. Yo decía que algo Ricardo Lara. Erika, ¿me permites? Gracias. Sí. Eduardo, bueno, entonces. Ah, sí. Mi hermano, un placer. Bueno, son de verdad un encanto. Me encanta esta entrevista. Porque recientemente te hemos visto, o sea, contando de atrás, de adelante para atrás. En Narcos, fue la última serie que te vimos en Netflix, que fue un exitazo. ¿Tú te esperabas que tuviera tanta buena crítica? No, creo que estábamos más bien preocupados por el desenlace de la serie. Y creo que ni siquiera la gente de Netflix se lo esperaba. Por ejemplo, ahorita estuviste un rato en Los Ángeles, ¿verdad? Estuve en Los Ángeles, sí. Haciendo, cuando hablábamos del crossover, estabas haciendo una serie, se llama, voy a ver si lo pronuncio bien. Vamos. Ok, voy. Vamos, voy. Agents of Shield. ¡Wow! Thank you very much. Gracias, público. No, es demasiado. No hace falta. Hablando de crossover, Sí, exactamente. Pero eso es, o sea, de verdad es un buen salto. Sí. Y está, bueno, ya produciendo en Hollywood, trabajando a Hollywood. Hollywood. Es emocionante porque, por varias cosas. Primero, es el primer personaje gay del universo de Marvel.
O sea, Marvel, recordemos que hay dos grandes casas de superhéroes, Marvel y DC. Es el primer personaje gay del universo no te Marvel. No puedo creer. Sí. Oye, ¿y cuál es su superpoder? Derrito metales y corazón. ¿Derrites fierros? ¿En serio? derrito metales. Oye, pero te puedes hacer joyería y todo. Exactamente. ¿Y con qué lo derrites? Cadenas con la mente. Ah. ¿Cómo te preparaste para este personaje? Es como ser un niño otra vez. Es literalmente afrontarlo como un niño. Lo que más trabajas es la imaginación. Entonces, que es literalmente cuando en el patio del colegio jugabas a que podías volar o podías correr muy rápido o algo, pues es jugar, ¿no? Pues actuar es jugar. Uh-huh. Y eso es lo que estoy haciendo en este momento. ¿Y cómo habla? ¿Cómo es? ¿Nos puedes dar una probadita de cómo es este personaje? Es exactamente igual a lo que es, solo que habla en inglés. ¿Sí? Joey, se llama Joey Gutiérrez. Ajá. Esto también es interesante, es un personaje latino. Pero si es un superhéroe, ¿no debería de ser súper amanerado? No, porque caemos en los clichés, ¿me entiendes? Entonces caemos en los clichés, entonces nos estamos alejando del cliché. ¿Pero es gay o es súper gay? No, es gay. Es solo gay. Solo es gay. Es solo gay, pero no sabemos qué pueda pasar después. Y en esta otra película que acabas de hacer en Hollywood, la de los 33, ¿cómo fue ser colombiano interpretando a un chileno que habla en inglés? Pues creo que fácil, ¿no? Fácil. No, es que te buscas unos personajes que son... Bueno, sencillito. Lo mío es ser multicultural, tú sabes. Ya veo, sí. Lo que pasa es que ahí ya hay tampoco... Pues, ¿sabes qué pasa, Eduardo? Que creo que hay ciertas historias que le pertenecen al mundo, ¿sabes? Y aunque sean regionalistas y localistas, para que se puedan contar mejor, es bueno que sean en inglés, primero, porque es el lenguaje del cine, es el lenguaje casi que universal para contar, para rodar películas. Ajá. Y eso hace que tenga más alcance. Segundo, que no tenía por qué ser una historia hablada en chileno o contada por chilenos. Creo que la directora hizo algo muy interesante y es, así como esta historia de alguna forma o estas historias unifican a las naciones, la directora Patricia Riggen, mexicana, quería de alguna forma unificar a Latinoamérica en esto. Entonces tenemos gente de Brasil, de España, de México, Colombia. ¿Te llevaste la bicicleta? Sí, la llevé en Atacama, cuando estuvimos rodando en Atacama. Primero en Colombia rodamos y estábamos rodeados de montañas y monté mucho por ahí. Y después tuve la dicha de poder pedalear en el desierto de Atacama. ¿Tú pudieras repartir periódico con la bicicleta, hacer un servicio público? Puedo hacer lo que me digan. ¿Verdad? En la bicicleta. ¿Sí? Lo que me digan. Pues vamos a repartir periódicos. ¡Hágale! ¡Hágale! Periódicos no, porque no reparten regalos, ¿no? ¿Te presto mi bici y tú la tuya? Yo quiero ir. ¿Y yo? No. Pues esto es de hombres. Terapia. Ay, sí, de dos machos. Es una cosa de hombres. Sigue, por favor. Tu bicicleta. Oye, pero un ratito nomás, porque no puedo dejar a Erika sola con el programa. Dale, pedalea. Aparte, no te preocupes, va a ser rápido porque, ¿sabes qué? Son bicicletas especiales. ¿Qué tienen de especial estas bicicletas? Son bicicletas como las de E.T. Ay, ¿eso qué? ¡Ay! ¡Órale! Espérate, tengo por acá unas pequeñas fotos, sí. Fotos filmadas para mis fans, ¡Fans! ¡Qué bonito! ¡Yeah! Oye, ¿y qué es eso que vemos allá? ¿No es la Casa Blanca? La Casa Blanca, sí. Wow. Mira, y a Obama también le tengo su regalito, mira, ajá. ¡Ah, es un Capitolio para armar! Ajá, exactamente. A ver si arma de una vez por todas un congreso que alguna vez la apruebe algo. Ok. Oye, pues yo también traigo aquí unos regalos, pero nomás tengo uno. Déjame ver qué hay abajo de esto. ¡Iti! ¿Qué haces aquí, Iti? ¿Qué, Iti? Voy a hacer yo. ¿Tú crees que yo me iba a perder esta repartición de regalos? Yo no me iba a quedar ahí en el estudio. Por Dios, qué horror. Parece bien. Mira, a ver, Juan Pablo, voy a ver acá. ¿Qué hay? Yo creo que estamos pasando por Puerto Rico. Sí. ¿Sí? La casa Puerto Rico. Es la casa de Chayanne. Una foto para Chayanne de mi parte. ¡Cielo! El pirata soy yo. ¡Yo! Que yo tengo fotos también firmadas para la Raba. Oye, se está moviendo mucho, hay turbulencia. No. ¿Qué es eso? No, espérate, que sus... No es mío, no se parece a mí. ¿Es tuyo? No. Casi no tiene nariz. No, mándeselo a Angelina Jolie. No, es chato, ese es chato, ese es tuyo. Yo le vi un parecido a los dos. Ajá. Ay, mira, estamos sobre Perú. ¿Perú? Rápido, vamos a lanzarle a la Tigresa del Oriente el vestido de novia, que lo anda buscando, se va a casar. ¡Ahí va, Tigresa! ¡Vaya, vale, Tigresa! ¡Hija! ¿Cómo? ¿No era blanco? ¡Ay, mira, Río de Janeiro! ¡Qué maravilla! ¡Me encanta! ¡Un Cristo Redentor! ¡Mira! ¡Me encanta! ¡Mira! ¡Compadre, chócala! Oye, pero qué puntería, ¿no? Increíble. ¡Mira, Venezuela! ¡Ay, los extraño! ¡Los quiero burda! ¡Ay, ay, ay! ¡Está Colombia! ¡Colombia, papá!
¡Aguardientico para mi tía! ¡Eso! ¡Eso es Panamá! Todo. ¡Ve, México, México! ¡Eso, banda! ¡Oye! ¡Oye, empezó la gozadera! ¿Qué? ¿Esa no es la casa de Luis Miguel? Sí, sí, sí. ¿Sí? Sí, déjame aventarle algo. ¿Qué es eso? Es una caja con excusas. Con excusas nuevas para cuando falte a los conciertos. ¡Mire, y eso qué es! ¿Ah? ¿Qué? ¿Eso que está ahí? ¡Es una avioneta! ¡Ay, es la del Señor de los Cielos! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué es esto? No, no, no. ¿Qué es esto? No, 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 suelta, suelta. No, 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 toma. Pasa, no, no, no. Cuidado, que nos estamos cayendo. Por favor, Señor de los Cielos. No, 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 no. Por favor, mis rodillas. Los noticieros, los políticos siempre andan con esto. Vamos a California, ya que es legal. ¡Corre, corre! O por lo menos a Colorado. ¡Nos caemos, nos caemos! ¡Toma! ¡Gravedad! Pásele, pásele adelante, güerita. Sin compromiso, sin miedo. En una galaxia muy, muy lejana, en un período muy distante, tanto que van por la séptima de Star Wars, los rebeldes desde una base oculta tratan de sobrevivir vendiendo artículos piratas a los fanáticos de la saga. Durante este mes, se han apoderado del dinero de los incautos con una estrategia llamada la Feria de las Galaxias. Pásele, pásele adelante, güerita, sin compromiso, sin miedo. La migra no llega hasta este lado de la galaxia. Pásele, güero. Hola, ¿le queda todavía la Estrella de la Muerte? Sí, justamente aquí tengo la última, mire. Todos los éxitos de Paulina Rubio cantados a capela. A que a la tercera canción te mueres, compa. Gracias. Un placer. Pásele, pásele. Arturito. Oye, te veo triste, Arturito. ¿Por qué no pasas con Citripio a que te dé un poco de fierro del que te gusta? ¡Chubérica! ¡Qué buena depilación! ¡Hasta te veo más chaparrita! ¡Ay, que estoy mal de la garganta! ¿Qué te parece depilación láser? Obi-Wan me prestó su sable y me depilé y ni me dolió. ¡Increíble! ¡Carboris! ¡Ay, Chuberica! ¡No aguanto este calor! De verdad, y Edward Luke, te lo advierto, no voy a seguir haciendo de cajero electrónico. Además, mira, me he quedado prácticamente sin nada aquí en el pecho. ¿Verdad? ¡Ah! No te preocupes, yo al rato te relleno. Pero mucho más que la última vez que te quedaste corto. De billetes, quiero decir. Y te quiero confesar otra cosa, Edward Luke. ¿Qué? Yo... ¿Qué? Yo... ¿Qué? Yo, Edward Luke. ¿Qué? Yo soy tu padre. ¡No! ¡No! Y tu no. madre también. ¡Ay, mamá! Me asustaste, de veras. Pensé que eras mi padre. No, no juegues así con eso. Sí. Bueno, a ver, cuéntame qué te parece mi depilación láser. Pero Chegüerí. ¿Sable láser? Chegüerí, que es divina. Si hasta eres una hembra. Con tanto ¿sí? pelo, ¿qué iba a decir? Me tengo que poner una flor para que me distinga. ¡Ay, qué linda! Buenas. Disculpa, me dijeron que aquí podía encontrar semillas de quinoa. ¡Ay, no! De quinoa se nos acabó, pero nos quedan semillas de quinobi. No, lo que pasa es que yo soy alérgica al gluten. Pues yo no te veo mal de tu gluten. ¿Ah, sí? Pues yo a ti no te veo nada, pero de gluten. Ajá. ¡Ay, yo no aguanto este calor! ¡Este planeta con dos soles! ¡Este traje negro! ¿Quién me mandó a ir con el sastre del zorro? Pero te sienta bien el negro, mamá. Sí. ¿Por qué no te comes un helado? ¡Ay, vendemos helados! Claro, el lado oscuro de la fuerza. Wow. Uy, pero ¿sabes qué? Ese ya se nos acabó. Hay que esperar a que Rusia organice otra guerra fría y ya nos surtimos. Ah. Amigos, para pagar esto... ¿Ah, sí? Aquí pasa. Ah. Perfecto, a ver, ¿qué se lleva? Ay, mira, se lleva... Este me encanta, el Kama Sutra Star Wars de las triorgías. El prólogo lo escribí yo. Muy bien. El índice es mío. Ah, ok. Oigan, y... ¿Me pueden explicar cómo funciona esto? Porque miren, le doy y nada. ¿Te pasa seguido que no te funciona, carnal? Pues no, la verdad no. Es que no tiene batería, se venden por separado. Cierto. Oigan, y también estoy buscando algo para hacer ejercicio. ¡Ay, yo tengo algo para hacer ejercicio! Qué bueno. Sí, tengo, esta pelota para hacer yoga y pilates. Pues sería todo. Vale, entonces son... Son... 10,000 billetes. ¿Está caro? Sí, bueno, aquí ha subido los precios, estamos en la galaxia. Es calidad. Con permiso, voy a usar el telecajero. Sí.
¿Eh? Oigan, yo creo que voy a buscar otro telecajero y regreso, ¿no? ¿Sí? Porque ese está más vacío que un meeting de Donald Trump en el Zócalo de la Ciudad de México. Pero regreso, ¿vale? Ah, okay. Okay. Eduardo Lucas, salvo. Dile que soy tu padre y tu madre. Ya, por favor, deja de decir eso. Cada vez que lo dices, me siento como una Kardashian cualquiera. Pobre. Chubérica, ¿qué? ¿Salimos hoy en la noche? Ay, no puedo. Tengo cita con el doctor para verme lo de la garganta. Bueno, pues ni modo. Pues voy a tener que pasar a saludar a Han Solo. Ay, como tranquilo, siempre. Eduard Luke. Ajá. Papá y mamá te tienen una sorpresa. ¡Sí! ¡Miran lo que tenía escondido! ¡Wow! ¡Es una de Johnny Skywalker! ¡Me encanta! ¡Vamos a brindar! ¡Totalmente! Ajá. Perfecto. ¡Al infinito y más allá! Ay, no, Boris, aquí no se dice eso. Eso es otra película. Aquí se dice E.T. Fun Home. No, no, tampoco. Más bien es... ¡Hasta la vista, babies! ¡Salud! Ah, ¡salud, salud! ¡Salud! Tan fácil que es vestirse de San Nicolás. ¿Por qué no se le ocurrió un sketch de San Nicolás? ¡Pásele, pásele! Ahora sí me voy a... No me voy a afilar, me voy a afeitar. Yo creo que es lo más sensato que puedo hacer a esta hora de la noche. Para ayer ahora reportó Lucas Skywalker. Preparados para el delfín. Y yo no sé, ¿estás contenta, Hillary, de llegar al delfín? ¡Es buenísima! Estamos listos, señores. Sí, señor. Y lo vamos a hacer, lo vamos a despedir al puro estilo de Kobe Bryant, ¿no? Que después de una gran trayectoria en el baloncesto decidió retirarse. Así es, Kobe se despidió con una poesía que decía algo así como: querido baloncesto, mi corazón puede resistir el ritmo, mi mente puede aguantar la presión, pero mi cuerpo sabe que es momento de decir adiós. Dios mío. Qué poético, qué increíble, una despedida de esa manera. A mí no me sale así una despedida. ¿Verdad? El cuerpo, yo creo que cuando me dice decir adiós, me lo dice de otra forma, completamente. Sí. Sí, pero sí. Tomando el ejemplo hoy en El Delfín de Kobe, les presentamos algunas ideas de cómo serían las despedidas de algunos famosos. Me parece bien. ¿Con quién empezamos? Pues vamos a empezar con esa mujer maravillosa. ¿Cómo se despediría Serena Williams? Ay, a ver, vamos con un poema. Es una musiquita, tenemos, sí. Ajá. Adiós al tenis. Le dejo su juego. Cansada que la prensa solo me vea el trasero. Qué lindo. Enorme. Qué lindo. Qué profundo. Serena. Bueno, ahí tiene Serena cuando se retire, que todavía parece que faltan años para eso. Ojalá, y eventualmente la pulga Messi también se va a retirar, ¿no? Y cuando lo haga, va a escribir su poema, que va a decir así: después de tantos años de andar pateando y en el mundo del fútbol darme mi puesto, ahora me retiro y sigo sin pagar impuestos. ¡Qué belleza! De verdad. Casi lloro. ¿Cuántas verdades? ¿Cuántas verdades? Qué bonito despedirse con un poema. Ahora bien, ustedes hablan de deportistas y posibles despedidas, pero alguien que se va a despedir muy pronto es Laura Bozzo. Entonces yo le voy a dar una idea de poema para su despedida, que creo que es a final de... ¿Perdón? Laura, querida. Sí, que creo que es a final de año. Anote ahí. Podría ser algo como: a los estudios de la tele los dejaré desolados, extrañando mis gritos. ¡Que pase el desgraciado! ¡Bravo! ¡Bravo! Y con eso nos despedimos hasta el próximo domingo. Un aplauso a la banda de este programa. ¡Grande, sin nombre! Al público que nos acompañó.